Buenas tardes a todos, tanto a los que asistís acompañándonos al, a este diálogo que vamos a empezar ahora, como a los que nos acompañan eh, en la retransmisión en directo que hacemos siempre. En primer lugar, dar las gracias también a Josefina Cabarga de la Sociedad Amigos del Museo, porque sin ella es imposible organizar estos ciclos. Quería contaros también que este. Mmm, este diálogo me parece... ¿Qué? Ah, perdón, siempre pasa algo. Para mí este ciclo es... Eh, este diálogo es muy especial porque va a tratar de los archivos históricos y de cómo una actividad tan importante es, eh, complementa de una manera magnífica muchos otros tipos de actividades. Como por ejemplo la actividad de investigación histórica, que en nuestro caso trata de la historia de las ciencias naturales. Al igual que aporta datos valiosísimos para, por ejemplo, la descripción de, de colecciones eh, científicas. ¿Qué haríamos sin los archivos, verdad? ¿Qué haríamos en archivos que no estén ordenados y con la documentación descrita y bien catalogada? Es muy diferente, ¿verdad? Encontrarnos un archivo que esté bien organizado a tener otro que no. Y bueno, eh, creo que vamos a disfrutar con estas dos mujeres que han dedicado buena parte de su vida profesional a, a esta actividad de los archivos en científicos. Os voy a presentar yo a Cruz Osuna Arias. Ella luego os presentará a Juana Molina, que es en realidad la protagonista de esta tarde. Cruz es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Se especializó en la Escuela del Archivo General de la Administración y e hizo un curso internacional de formación técnica en archivos en el Instituto Nacional del Patrimonio en Francia. Ha trabajado en varios institutos del Consejo, como el Instituto Cajal, el Centro de Humanidades y Ciencias Sociales y en el, y en el Museo. En, en, varia, en varios periodos y en diferentes cargos. Ha trabajado también para la Comunidad de Madrid, para los archivos del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Instituto Valencia de Don Juan, con lo cual veis que tiene una amplitud eh, profesional muy, muy buena. Ha participado en proyectos de, de investigación y de, de difusión de la, de la cultura, ha escrito artículos científicos. Y su labor profesional ha estado siempre relacionada con la conservación y puesta en valor del patrimonio documental, científico y artístico y también de la cultura científica, que es un tema que a ella le interesa mucho. Y os dejo ya con, con las dos, que estoy segura que vamos a aprender mucho. Bueno, yo os presento a Juana. Eh, que estudió también geografía e historia en la Complutense de Madrid, eh, que se incorporó a la Universidad de Murcia primero como auxiliar de archivos, bibliotecas y museos y en 1986 pasó al archivo central del Ministerio de Educación y Ciencia como ayudante de archivos, bibliotecas y museos. Este archivo está en, en el AGA. En eh, 1996 ingresa en el archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales como jefa de sección de archivos y aquí desarrolla distintos proyectos relacionados con los fondos de esta institución. En 2006 pasa a trabajar en publicaciones del CESIR, donde se encarga de dar visibilidad internacional a la editorial. En 2012 accede a la Unidad de Recursos de Información Científica, la UDICI, como titulada superior especialista del CSIC en bibliotecas y documentación y aquí ocupa el puesto de coordinadora de los archivos científicos del CSIC y redacta el plan de archivos de la red. Juan desarrolla, como podéis ver, toda su carrera profesional dentro del campo de los archivos en distintos organismos públicos. Es experta en el tratamiento de los documentos en diferentes soportes: expedientes, correspondencia, fotografías, mapas, planos y dibujos. Ahora nos va a contar cuál ha sido su experiencia en su paso por estos archivos y por las diferentes administraciones y sobre todo su paso por esta casa en la que nos encontramos, el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Muchas gracias. Juana. Bueno, yo también quiero palabra? dar las gracias primero Uy, no me... ¿No? A, Carol, a Josefina Cabarga por, por, por prestarnos esta sala para hacer estas, estas, estos diálogos. ¿no? Y a Carolina Martín por, por haber, haberme ofrecido la posibilidad de venir aquí. Y a todos vosotros que habéis venido a escucharlos. Eso es lo primero, porque no son horas, la verdad es que no son horas. Bueno, Juana, ¿qué te llevó a dedicarte a los archivos? Pues, eh, cuéntanos qué es un archivo, qué, qué es un documento de archivo. Uh -huh. ¿Siempre es necesario? ¿Para qué sirve? Pues mira, yo empecé a dedicarme a los archivos. Yo terminé la carrera en el año 82, porque soy del curso 77-82. Y entonces eh, había un profesor, que era Jerónimo Salazar, que ahora es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, que quería que hiciéramos una tesina sobre el censo y la hipoteca en el Madrid del siglo XVII. Y eh, el archivo histórico que teníamos que consultar, el archivo de protocolos notariales, que estaba entonces en la calle Alberto Bosch de Madrid, al lado de los Jerónimos. Y bueno, empecé mi contacto con la documentación histórica empezó en ese archivo. pero no pude, no pude seguir porque la verdad es que mmm, no estaba segura de que quería hacer archivos. yo quería ser profesora. y entonces me preparé un curso de, de el cap, el curso de adaptación del profesorado. pero se cruzó en mi camino un curso de archivos, bibliotecas y museos que daban grandes popes de, de, de las instituciones culturales. ¿no? y hice su curso. Entonces, en ese curso luego sal, eh, me dijeron que había oposiciones en la Universidad de Murcia y me presenté allí. Y, y estuve dos años en Murcia, pero duró poco mi estancia allí porque por motivos personales me tuve que venir a Madrid, a los dos años, y terminé viniendo al archivo central del Ministerio de Educación y Ciencia. Eh, vamos a ver, me has preguntado que, qué es un documento, sí. ¿no? ¿O que, ¿Qué es un archivo? Un archivo... Es un conjunto orgánico, y digo orgánico porque veréis por qué es orgánico, es un conjunto orgánico de documentos generado por una persona física o jurídica, o sea, por una institución, una empresa o una, perso una, o una, perso o sea, una persona física o jurídica. Y puede ser pública o privada. Los archivos públicos son los archivos que dependen de la Administración del Estado y de la Subvención de los Archivos. Se oye mal, ¿no? Se oye mal, sí. Sí. ¿Se oye bien? No. ¿Se oye ahora mejor? Sí. Pues eso, eh, un documento, pues los documentos nacen de acuerdo a la actividad, a la expresión natural de una persona, o sea, a la actividad que lleva a cabo una persona, ¿no? o una institución, o un... O, tanto privada como pública. Eh, los archivos existen desde los grandes archivos históricos en España, que dependen del Ministerio de Cultura, son el archivo histórico principal, es el más importante. El Archivo General de Simancas, que es un archivo muy antiguo, lo crea Carlos V y lo ve, lo ve eh, Felipe II, su hijo, que es el que ve eh, y ha creado el edificio de archivo. Eh, hay otros archivos también interesantes con, con documentación histórica, que es el archivo de la Real Cancillería de Valladolid, el archivo de la memoria histórica que está en Salamanca, eh, el archivo de Indias que se crea en el siglo XVIII para llevar todos los papeles, para eh, gestionar todo el comercio con Indias. Otro archivo importante, eh, yo creo que no se me ha quedado ninguno, bueno sí, por supuesto, el archivo de la Corona de Aragón, que tiene documentación desde, el siglo, desde la época medieval. Eh, y tiene un fondo riquísimo, como el Histórico Nacional, como el de Simancas. Eh, los archivos eh, lo que tienen son orgánicos, se les dice orgánicos, porque eh, los documentos nacen de acuerdo a la actividad, como os he dicho, de algo, de, a, a, a la actividad que hace el ser humano, ¿no? una institución o una persona. Entonces, eh, todos los archivos en, 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 tienen que estar ordenados por procedencias, por, el lugar do, por la persona que los ha producido. No se pueden mezclar los fondos de un archivo con otro. ¿De acuerdo? O sea, es muy diferente el tratamiento de los archivos al tratamiento de las bibliotecas. Los archivos se tienen que tratar eh, de acuerdo a quién los ha producido, al productor. ¿Mm? Y en las bibliotecas, sin embargo, se trabaja todo por materias, como sabéis. Y, y bueno. Y pasamos a la siguiente pregunta. Sí, sí. ¿Qué te parece? Sí, sí. fenomenal. Uy. ¿Llegas? Al archivo central del Ministerio de Educación. Sí. ¿Qué sí. te encuentras allí? ¿Qué, ¿Qué tipo de archivo es este? Pues bueno, es que dentro de los documentos, la vida, los documentos tienen una, un, una vida, o sea, tienen un, un traje, una trayectoria. Entonces, no todos los documentos se conservan para toda la vida. Hay cierta, o sea, tienen un, una, un ciclo vital, desde que nacen hasta que, hasta que se terminan conservando en un archivo histórico. Este archivo que veis aquí es el archivo general de la administración. Y, y tiene todos los documentos, tenía, ahora yo no sé lo que tendrá, yo, yo llegué a este archivo en el año 1986, casi hace 40 años, imaginaros, es que hace muchísimo tiempo. Bueno, pues este archivo era un archivo modélico y tiene toda la documentación de lo que son los ministerios, la administración contemporánea, ¿Mm? tiene, documentación desde el siglo, tiene la documentación del siglo XIX y el siglo XX, ahora tendrá la del siglo XXI. Pero cuando yo estuve allí tenía la documentación del siglo XIX y del siglo XX. Y es un archivo donde van a parar todos los documentos que, que, tras que, tras que transfieren los archivos centrales departamentales, a los archivos de los ministerios. ¿Mm? Eh, los ministerios son unas instituciones administrativas eh, eh, relativamente recientes, son de mediados del siglo bueno, sí son de mediados del siglo XIX. Eh, el archivo central de educación y ciencia estaba en el archivo general porque el archivo central se quedó sin espacio. Se quedó sin espacio, no tenía. O sea, el, archivo central, o sea, el Ministerio de Educación y Ciencia estaba en Cala 34. Entonces me queda la boca seca, perdonadme, pero. Bueno, el caso es que... Mmm, Vamos a ver, como os decía, el ciclo de los documentos es un archivo cuando nace está en la oficina, es archivo de gestión. Luego pasa al archivo central a los cinco años. Cuando caduca administrativamente ya no tiene efectos legales ni jurídicos, solamente informativos. Pero no está activo, como dicen eh, eh, los funcionarios, no está activo. Está Cuando está inactiva la documentación, se traslada al archivo central. Y del archivo central, a los 15 años, se traslada al archivo general. Que es el que. El que eh, bueno, las funciones del archivo central son recoger toda la documentación de las oficinas que tiene a su cargo y para ello tiene que estar súper en contacto con, los, con, los, eh, con las oficinas. Y eh, sus funciones son eh, re, real, o sea, recoger y describir todas las series documentales que mandan las oficinas y. E ir haciendo un cuadro de organización de fondos de acuerdo a la procedencia de esas oficinas que mandan documentación. ¿de acuerdo? Eh, luego, eh, tiene que hacer transferencias a eso de los 15, 20 años, archivo general de la Administración, que son archivos intermedios, que lo que hacen es... Eh, bueno, otra de las funciones perdonar del archivo central, además de hacer el cuadro de organización, de recibir las transferencias de oficinas, es hacer calendarios de conservación. O sea, el archivero de un archivo central lo que tiene que hacer es ver le, la, la caducidad administrativa de los ejemplares que tiene, de las, de las series documentales que tiene. Y cuando transfiere esos fondos al archivo intermedio, que es el archivo general, pues lo que tiene que hacer es mandar eh, inventarios con. Eh, informes de valoración de cada una de esas series, proponiendo su eliminación total, su eliminación parcial o su conservación total. ¿Mm? Esta es la función que tienen que hacer los archivos centrales. Por eso es una pieza fundamental dentro del sistema archivístico español y de cualquier sistema archivístico. Porque si se controla y se ordena eh, la documentación desde el principio, eh, al final llega a un archivo histórico en condiciones. Después del archivo general, que pasa la documentación con, con 15 años del central, pues la documentación se queda en el archivo general como unos 30, 40, hasta 50 años se podría quedar. Aunque los plazos que os estoy contando son plazos teóricos. La realidad luego es otra muy, muy diferente, ¿no? Pero esto es, esto es lo que debería pasar, ¿no? Entonces, eh, una vez que, que lo transfiere al archivo general, el archivo general tiene que, tiene que eh, aplicar. Esos calendarios de conservación. Eh, dentro del sistema español, del sistema archivístico español, de la Administración General del Estado, existe un organismo que se llama Junta de Calificación y Valoración de Documentos, que está formada por, por distintas eh, clases de funcionarios, no solo archiveros. Hay políticos, hay eh, licenciados, hay abogados, eh, expertos en derecho, en derecho administrativo. Entonces, en esa Junta de Calificación eh, es la que tiene que aprobar. Eh, lo que los archiveros han, han propuesto. ¿no? Una vez aprobado, pues eh, se procede a su eliminación. Y solo aquellos expedientes o series documentales que han quedado con una valoración de conservación permanente, solo aquellos que han quedado con una valoración de conservación permanente, pasan al archivo histórico. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo a que ver, pasa? Juana, que esto... Te voy a pasar a la siguiente. Ah. Uy. Por, para que nos cuentes qué hiciste allí. Ah, vale. En el. En el... Vamos tu experiencia eh, eh, yo, en, el, sí, en el Archivo General. En el archivo, general. Digo, perdón, en el archivo Central de Educación y Ciencia. Bueno, pues yo en el Archivo Central de Educación y Ciencia la labor más importante fue estar en contacto con los profesionales de las oficinas del Ministerio de Educación y Ciencia. Entonces, eh, lo que hice fue. Eh, bueno. Eh, había una persona allí del gabinete de formación que me vio por ahí pululando y me dijo oye por qué no das cursos de archivos y tal y bueno pues eh, en esos momentos pues eh, eh, accedí a hacerlo eh, los primeros cursos los di con un compañero que se llamaba Juan Luis Olives que fue un año de cursos pero los siguientes cursos los di todos con Victoria Leiva Palma que era una, una persona que estaba trabajando como Cruz en la Escuela Taller de Archivos del Archivo General de la Administración. En ese archivo General de la Administración yo aprendí todo sobre archivos, porque era un archivo maravilloso, dirigido por una persona excepcional, que era María Luisa Conde. Eh, eh, había otra persona que, que era Maripaz Martín Pozuelo, que estaba haciendo una tesis doctoral sobre el principio de procedencia. Y en fin, y había una escuela-taller de archivos que se había organizado con los fondos europeos, maravillosa. Porque en esa escuela-taller yo aprendí toda la teoría de, de archivos. Daron, dieron clases gente importantísima en, ese, en esa escuela-taller. Y bueno, eh, ya os digo que creo que lo más importante que, que hice fue la labor docente con las oficinas, porque con esa labor docente conseguí que las oficinas mandaran la documentación completamente ordenada, con sus series ordenadísimas. Y, y mandábamos el, 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 el material de conservación, se lo mandábamos para que lo metieran, cambiaran las cajas de plástico, que era lo que se utilizaba siempre en las oficinas, por cajas de cartón, que el plástico es lo peor para la conservación de, de la celulosa. ¿no? Y yo creo que eso fue lo más importante para que las transferencias llegaran bien. Y la foto, esta que hay ¿Y la foto esa, pues eso es, para que os hagáis una idea, que no todos los archivos son idílicos. ¿eh? Esto es un archivo mmm, que estaba arrumbado y estaba aquí cerca, estaba en Serrano 117. Es el archivo de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, pero tenía antecedentes desde, mmm, desde de todas las instituciones que ya habían llevado a cabo esa función de investigación y ciencia, tenía antecedentes desde los años 30. Y bueno, pues ese archivo que estaba en esas condiciones eh, se pusieron en contacto conmigo para preparar un plan, un proyecto de trabajo y eh, ver cuánto se tardaría en organizar un archivo. Este que veis aquí es uno de los cuartos que había en Serrano 117. Veis que pone foso. Bueno, pues pone foso porque estaba en un sitio eh, eh, como un, una especie de bodeguilla abajo. pero todo, la, todo el edificio, todo el inmueble de Serrano 117 estaba así, como estáis viendo. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues sí, se organizó el archivo de la Secretaría de Estado, Universidades e Investigaciones y se transfirió al Archivo Central de Educación y Ciencia, donde yo estaba trabajando como responsable. Bueno, en aquel entonces no sé si era responsable, no me acuerdo. Eh, ¿Tenía documentación valiosa? Sí, pues imaginaos, de ahí, de esos expedientes. Eh, salieron eh, los expedientes que eh, les hicieron a los profesores en la época franquista, a los profesores Aranguren, a Semprún y a un profesor que me dio a mi latín, a García Calvo. Pues estaban los expedientes de depuración, bueno, de depuración, en, eso, en ese momento porque esos eran del año 65, no de la depuración franquista. Bueno, que había, que había cosas interesantísimas para la historia de la ciencia en España, ¿no? Y estaban en esas condiciones. Bueno, pues en el proyecto que se, que se presentó, se planteó contratar a ocho personas de la Escuela Taller de Archivos, que eran todos magníficos discípulos y sabían mucho de archivística. Y esas ocho personas de archivos se contrató cuatro, cuatro personas por la mañana y otras cuatro por la tarde. Y organizaron en seis meses, porque era un proyecto de la ICIT y el Cide, porque eh, de la, sí de la y el Cide es que el archivo central pertenecía a un sitio que se llamaba Centro de Información y Documentación Educativa. Bueno, os contaba esto porque bueno pues eso, que se organizó con un grupo de ocho personas, eh, se acondicionó el material, se identificaron los productores se fueron ordenando las series documentales, pero no sacando los papeles de sus carpetitas, sino viendo lo que había en cada carpetita, apuntándolo en un inventario a mano, porque entonces no había ordenadores. Estamos hablando del año 88, ¿eh? cuando se hizo esto. Y, bueno, arremangarte, ponerte una bata, eh, quitar primero todo el polvo y empezar a mirar carpeta por carpeta lo que pone, y abrir y dejarla otra vez en su sitio. No en el mismo lugar, pero en el mismo lugar donde la habías encontrado. Y así lo fueron haciendo todos los, los, los alumnos de la escuela Taller hasta que terminaron su trabajo. Y bueno, del trabajo resultaron 3.500 cajas que se transfirieron al Archivo Central del Ministerio de Educación y Ciencia, como os digo. Y con sus relaciones de entrega ordenadas por series documentales, como se tiene que ordenar un archivo. Y bueno, esa es yo de jovencita que pinta tengo, ¿eh? Mm. Y bueno, el resultado de las clases de las de los cursos de formación que dimos Victoria y yo, Victoria Leiva y yo, pues eh, eh, salió un, un manual de archivos que es el que tenéis ahí. Es un manual pequeño de archivos, no es un manual importante. Es un manual muy práctico que ha servido en algunas ocasiones para a gente que se ha querido preparar oposiciones para archivos. Y muy útil. Y ya está. manual muy útil. <laughs> pues, eh, pas uy. No, no me voy a enterar. Ah, bueno, sí. Llegamos ya al museo. Al museo. ¿Habéis eh... visto que ahí estáis todas? <laughs> Bueno, pues llegamos al Museo de Ciencias Naturales y yo que venía... Y llegas a un archivo histórico. Y, eh, llego a un archivo histórico y, administrat y, y, administrativo, y administrativo, querida. Porque eh, te, estoy, te estaba contando un, un poco, de, poco todo. de todo, sí. Siempre he estado trabajando en archivos de instituciones educativas y científicas. Ese es mi, mi quizá mi mayor valor, ¿no? O sea, que estar 20 años con documentos que salen de la misma madre que es la Dirección General de Instrucción Pública o del Ministerio de Instrucción Pública, es el, el ministerio anterior al Ministerio de Educación y Ciencia y anterior a la Dirección General de Instrucción Pública el Ministerio de Fomento. Y la ventaja que he tenido ha sido esa, ha sido que ya conocía yo, cuando vine al Archivo del Museo Nacional, conocía muchos asuntos relacionados con instituciones científicas, como la del museo. Bueno, o deciros que en el archivo de Educación y Ciencia, yo consulté cosas de la Comisión Científica del Pacífico, porque tenía que autorizar determinados asuntos la Dirección General de Instrucción Pública. Había también cosas del Jardín Botánico, había cosas de instituciones científicas, del Jardín Botánico, del Astronómico, del Etnográfico. En fin, o sea, lo que pasa es que, claro, me quedé muy impresionada porque un museo de historia natural no es una pinacoteca, es, una, es otra historia, es un, una cosa que para mí me, me dio un poco de vértigo al principio, sobre todo por la materia. Yo soy humanista, soy historiadora, no no sabía mucho de, de ciencias naturales, ¿no? Pero me, me gustó muchísimo, la verdad. O sea, cuando empecé a estudiar cosas, ¿no? Y a ver, a ver el el museo. Bueno, en los archivos lo primero que hay que hacer es estudiar el órgano productor, o sea, quién, quién es el que está produciendo esos documentos para identificar el fondo al que pertenece. ¿Mm? Aquí entonces, ya había un trabajo previo, ¿no? Eh... Aquí había un trabajo previo que era el de María Ángeles Calatayud Zarinero, impresionante, un trabajo de 40 años que estuvo describiendo, sobre todo, la documentación del siglo XVIII, porque este, este todos lo sabéis. Este museo lo crea Franco Dáv Bueno, se crea en 1771. Eh, se crea con una colección privada de un señor que la vende, que es Franco Dávila, a cambio de que eh, le hagan director del museo. Y así fue como se creó el Museo de Historia Natural. Y el Real Gabinete de Historia Natural estuvo ubicado no aquí, estuvo ubicado en la calle mmm, Alcalá, donde está la Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Palacio de Saceda. Bien. Pues María Ángeles Caratayuz Harinero, ella sola, ella sola, una mujer sola, con un auxiliar de archivos, que no sé cuándo llegó Manolo, Manuel Parejo, pero eran dos personas las que trabajaban en, en el archivo. Eh, y estuvieron, María Ángel estuvo catalogando toda la documentación desde la creación de la, del Museo de, del Real Gabinete de Historia Natural hasta, mmm, hasta el año 1845. Yo lo único que tenía entonces, eh, publicado por María Ángeles, era un libro, que, que era este libro que veis ahí, el catálogo de la documentación del Real Gabinete de Historia Natural. No había otro instrumento de descripción de la documentación posterior. Pero bueno, lo, que, lo, que, lo primero que hice fue pues eso, estudiar a través de los reglamentos del museo. Pues todos los reglamentos, el de 1815, el de 1847, el de 1857, el del 67, el de 1900, o sea, todos los reglamentos que ha ido sacando, que, que se han ido publicando, para conocer porque en los reglamentos viene, el viene cómo tiene que funcionar una oficina, cómo tiene que funcionar una, una y cómo se estructuran las funciones de una oficina. Y esto es lo que te da la pista para organizar las cosas. Eh, eh, María Ángeles catalogó eh, de forma fabulosa, quiero decir que es un catálogo pormenorizado, pero es unidad documental por unidad documental, documento a documento. Un, un, una labor de hormiguita, porque eh, te dejas los ojos. Y eso que la documentación del siglo XVIII es muy fácil de leer. No es la documentación del XVII, que está llena de abreviaturas como los protocolos notariales del XVII. Sabes que es mucho más complejo de leer. Y, y bueno, que tiene un valor in, in, incomiable, porque además a partir de esos, luego, luego estando yo en publicaciones, cuando ya no estaba en archivos, eh, se publicaron sus catálogos, los catálogos siguientes a este año, que lo dejó ella aquí, en, me parece que era en 1800, a 1786, pues luego publicó desde el 86 hasta 1845. El archivo, lo que me... Mm, eh, mm, a ver, eh, eh, lo, que, lo que me pareció curioso es que estaba clasificado cronológicamente. Las series se ordenan cronológicamente o como se tengan que ordenar, pero ya os digo que los archivos se clasifican eh, por procedencias o por funciones, o por funciones, pero siempre. Por eso son orgánicos, porque lo importante es quién lo ha producido y qué función tenía para producirlo. ¿Mm? Y, y bueno, pues lo que se hizo, lo que se hizo primero fue abordar la conservación. Pues bueno, lo mismo. Pasamos a la siguiente. ¿Qué hiciste tú? Eh, sí. A ver, yo lo primero que hice yo, hice, yo lo que hice aquí fue primero abordar la conservación, cambiar, o sea, cambiar, poder, eh, organizar eh, material específico de archivos y sin, con pH neutro las cajas, carpetillas, etcétera. Cajas de plástico, Todo, todo estaba en cajas de plástico entonces hice el, hice el, la, el registro general Di, o sea cuando llegué eh, yo encontré un archivo sin, sin profesionalidad por decirlo de alguna manera o sea no tenía los estándares nacionales ni internacionales para la gestión de un archivo entonces lo que yo hice fue aplicar esos estándares organizar el registro general de entrada el registro general de procedencias el registro o sea el fichero topográfico numerar las cajas con una asignatura correlativa que no la tenían a todo el fondo documental, eh, mm, ir organizando la documentación que no estaba descrita, eh, eh, pues la íbamos describiendo nosotros y cuando nos íbamos encontrando las series, íbamos identificando las series documentales. Eh, y entonces organicé, o sea, lo primero que hice fue eh, ocuparme de la conservación y para eso material específico y, digi y, y digitalización de todo lo que se describía. Lo que se hizo fue digitalizar todo lo que hizo María Ángeles Calatayud, que estaba en microfilm. ¿vale? Y eso me lo he encontrado ahora, por cierto, en una plataforma que se llama Simurg. Y me ha hecho mucha ilusión porque todos los expedientes eh, están ya ahí metidos. ¿no? Bueno, esto lo lleva la red de bibliotecas y archivos del CSIC. Y mmm, lo segundo que, lo, lo que, lo que estuve haciendo, pues eh, ya os digo, el cuadro de organización, y luego eh, la preservación. Eh, en el cuadro de organización se hizo por funciones, porque al estar el archivo ordenado cronológicamente, me fue muy difícil hacerlo, hacerlo por procedencias. En cualquier caso, eh, eh, mmm, otra cosa importantísima que se hizo, aunque parezca mentira, es, yo creo que fue el primer archivo, no existía Internet en esta época. Cuando yo llegué aquí no existía Internet. Yo, yo tenía ordenador, pero Internet todavía no existía. Entonces, lo que se hizo, o sea, la unidad de coordinación de bibliotecas, que se llamaba entonces así, eh, propuso que por qué no se catalogaban fondos de archivo mmm, en la red, en, en su catálogo de bibliotecas. Y lo que hicimos fue, contaron conmigo. Que era la única persona que sabía un poco más de archivos, porque eran todas bibliotecarias, pues lo que hicimos fue eh, con, las, con las reglas de catalogación de archivos, que se llamaban ISAT-G, eh, eh, se cotejaron con las reglas de catalogación de bibliotecas, que son las ISBD, y se trabajó con el formato MARC, que es el que utiliza la Unidad de Coordinación de Bibliotecas. Es el MARC, que es un formato americano de los años 50. Es un formato buenísimo. Porque siempre se está actualizando y siempre eh, se está añadiendo información. Es un formato muy bien pensado por, por, para el intercambio de la información. Entonces, lo que se hizo fue intentar trasladar las áreas y los campos de las eh, ISAD de archivos a, eh, al catálogo de bibliotecas. Y eso fue lo que lo que hicimos y se crearon como dos bases de datos, una que se llamaba documentación textual. Y otra que se llamaba documentación iconográfica. Y entonces se empezaron a catalogar todas aquellas series documentales que estábamos identificando en el fondo del archivo en ese catálogo en línea. Pero en línea yo creo que todavía no estaba internet. Era línea de la intranet, ¿sabes? O sea, de. No sé. Es que, no sé, Isabel a lo mejor, Isabel Morone que está por aquí. ¿Cómo, cómo, cómo se trabajaba? Con, con, con Intranet no no claro el archivo total y, eh, total es sí sí el tronco claro si yo tronco, claro. claro claro. si sabes qué pasa que es que mmm, es que eso es lo que tienes que hacer lo primero que se tiene que hacer en cualquier archivo el tronco el tronco es como una casa no la puedes empezar por el techo Empiezas por los pilares y ya lo pones el techo luego. Pero bueno, pues eso digo, o sea que se empezó a catalogar y se catalogó eh, un fondo muy específico. Que a mí, claro, vamos a ver, yo estaba sola, sola, sola de, 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 de archivos y entonces yo dependía de la red de bibliotecas. Eh, yo tenía que adaptarme a lo que tenía entonces es verdad que es un catálogo bibliográfico pero yo estoy convencida que en el fondo, que en el fondo es, es bueno que eso esté ahí porque nuestra función como archiveros ¿cuál es? No es? o sea es investigar, por supuesto investigar en archivos históricos el fondo por supuesto, pero la principal función de un archivero es servir, esa servir ese, ese material al investigador entonces yo eso lo he tenido claro siempre o sea que yo no estoy ahí para, estoy para ofrecer la información al investigador. Esa es mi, esa es mi principal misión. Bueno, y por supuesto conservar el fondo. ¿eh? Pero entonces por eso os digo que lo primero que se hizo fue el primer archivo que tuvo catalogación en línea y que se podía consultar. Y a ver, ¿qué otra cosa se hizo? La sí, dime. El... A ver, la, la nota de, ah, de Cabrera. Sí. Es que muy sé, curiosa. Sí, es que os he dejado una nota de Ángel Cabrera, que fue un investigador, zoólogo. Bueno, en realidad era licenciado en Filosofía y Letras, pero sabían de historia natural y de zoología más que muchos jefes de sección de esa especialidad, ¿no? Y bueno, os he dejado este, este papelito porque dice: el presente cuaderno que contiene las notas de don Marcos y Medios de la Espada sobre recolección de mamíferos y reptiles. Durante el viaje al Pacífico, en 1962 al 65, fue encontrado por mí en 1901 en el cesto de los papeles viejos del laboratorio de osteozoología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Después de utilizarlo para mis estudios sobre los mamíferos obtenidos en dicho viaje, dice voy mis trabajos del Museo eh, número 31, hago entrega de él al archivo del museo, donde creo debe de conservarse. No solo por los datos que contiene, sino por el mérito del naturalista que lo relató. Y esto lo entrega en el año 23. O sea, es que se lo encuentra en 1901 y lo entrega en el año 23. Pero esto mismo, es que los archivos científicos, claro, es difícil convencer a los investigadores, es muy difícil convencer a los investigadores de que te manden el catálogo de ranas que tienen y que lo tienen de 1855. Porque es muy difícil, es que es así. Y así pasa, y pasa con los fondos bibliográficos exactamente igual, porque se quedan en los departamentos de cada... Esto es una historia interminable y similar. Bueno, y, y la foto... Y la foto, esa, bueno, ¿dónde la, estaba? La, la foto eh, esa eh, es... ¿Veis qué bonito que están las cajas así, en vez de, de plástico? Pero dijiste que te la habían hecho para, para un... Ah, sí, esta, esta foto me la hicieron para un congreso internacional que hubo en Edimburgo, en el que yo me, al que yo asistí, a mí me nombraron durante cuatro años eh, miembro de un comité de dentro del International Council of Archives de bueno del ICA que es un organismo internacional de, de archivos y me nombraron dentro de un comité de archivos científicos. La gran mayoría de los de los miembros eran bueno, había profesores de universidad, había gente de Australia, había gente de Roma, había gente... Y cada uno en ese Congreso lo que hicimos fue contarnos lo que se estaba haciendo de descripción y de informatización y digitalización en los archivos en donde trabajábamos. Y esa foto, bueno, me la hicieron antes de ir al Congreso. Y en el Congreso yo lo que mi participación fue contar toda la digitalización que hicimos con los fondos textuales y con los fondos iconográficos. Y otra de las cosas que también hice en el, ¿no veis ese mapero? ¿Ese mapero que hay ahí? Bueno, pues eh, otra de las cosas que se hizo eh, cuando yo trabajé allí fue un poco desempol, desempolvar los maperos de eh, que nunca se habían tocado prácticamente. Se acondicionó todo el material, como os digo, se puso papel adecuado y se instalaron todas las láminas eh, que tenían dibujos, grabados o estampas, pues, ¿no? Y se, digitaliza, se dija, digitalizó todo ese material. Y, y bueno, y, yo creo que eso es de lo más importante que se ha hecho, la informatización, el acondicionamiento, la conservación ahí, y la… Y, ahí tienes la expedición al Pacífico. Sí, bueno, estos son proyectos en los que… que ¿no veis? Esto es un ejemplar, el de la medusa que veis, es un ejemplar de una colección maravillosa dentro del fondo iconográfico, que es la colección Van Berkey. Pero esa colección tiene muchísimas… Eh, colecciones variadísimas desde, desde el siglo XVI, o sea, tiene unidades de instalación, o sea, tiene piezas desde el siglo XVI, hasta el siglo. hasta los años recientes, porque hasta, hasta que yo estaba en el archivo, muchos eh, científicos mandaban sus dibujos de hongos o de lo que fuera, ¿no? eh, eh, ya os digo, esta colección es importantísima, pero. Mm, esta es una colección que, creó un, o sea, que se hizo en el siglo XVIII, eh, como se hacían las, la, eh, los gabinetes de curiosidades. ¿eh? Es una colección que formó un médico holandés y, y está formada por más de cuatro mil y pico láminas. Eh, muchas de ellas están dibujadas por él mismo. Y lo que quiso este señor, imaginaos, en esta época no hay fotografía. ¿Cómo sabía la gente que había? Pues con expediciones científicas, claro. O se iban a los territorios a descubrir eh, especies. ¿Y cómo, ¿Y cómo las traían aquí? Pintándolas y dibujándolas, porque no había fotografía. Entonces las pintaban y las dibujaban. Y este Berkey lo que hizo fue reunir en su gabinete de curiosidades, reunir toda la, la toda la fauna que en ese momento existía. Y recortaba muchas imágenes de, de libros buenísimos del siglo XVIII en el siglo XVII, para mostrar una medusa o para mostrar un mono o para mostrar un... ¿Mm? Y bueno, y otro, otro de los proyectos en los que participé fue en, en un proyecto que se llama Comisión Científica del Pacífico. Perdonad, pero me quedo seca de tanto hablar. Y entonces, en esta, esta la Comisión Científica del Pacífico, el, la tenéis los miembros de esa comisión, están a, al lado derecho. Se fueron dos, cuatro, eh, tres zoólogos, un botánico y un antropólogo. El de, las, de la izquierda es el antropólogo Almagro. El, de la, el, de la, el que está sentado es, eh, yo creo que es ser es un botánico. El que está con un gorrito es el secretario de la comisión es un zoólogo y el de la el caza mariposas es eh, Jiménez de la espada lo importante de esta comisión científica bueno de esta expedición científica eh, es que iba un fotógrafo la fotografía se había inventado en los años 30 yo creo esto ocurre en los años 62 65 se fue el fotógrafo se llamaba castro y ordóñez era dibujante y fotógrafo de la Real Academia de Bellas Artes. Y se embarcó con estos científicos que, deben de estar, que debían de estar locos, porque se fueron a América en un barco, pasaron por. por eh, estuvieron en Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y California. Y Castro y Ordóñez eh, se llevó una cámara fotográfica impresionante y. Eh, Curiosamente llegaron las placas aquí, imaginaos, después de pasar todo el Atlántico, pasar por el estrecho de hornos, y llegó aquí. Es que es yo, yo me parece hay cosas impresionantes. Y bueno, eh, el proyecto que os digo de que cuando empezamos con, a catalogar en línea se hizo con los fondos fotográficos de esta Comisión Científica del Pacífico. Porque los negativos son placas de vidrio, así de grandes. ¿Esa es y, caja? sí, ¿Esta? donde estaban las placas de vidrio, los negativos. Entonces apareció en una biblioteca de humanidades eh, los positivos que los tenía uno de los expedicionarios, que vamos que se los quedó uno de los expedicionarios. Entonces con esos positivos y los negativos que teníamos en el museo hicimos el, el catálogo en línea de la red de bibliotecas. Y bueno, y también se sacó un pequeño CD-ROM sobre la Comisión Científica del Pacífico, en el que colaboraron Isabel Izquierdo, Leoncio López Ocón, porque todo esto, vamos a ver, en el museo se trabaja con proyectos de investigación, o sea, el dinero sale de los proyectos. ¿Mm? Y, y bueno, esto fue un proyecto de, pues como el proyecto de Carolina Martín dejo, esto fue un proyecto de Leoncio López Ocón. ¿Mm? Bueno, otro, otro de los, eh, esto es una, un, un, el libro que tenéis de la expedición de Juan de Cola a Filipinas es un artículo que publiqué en una obra colectiva y hablé sobre las fuentes documentales para expediciones científicas. Eh, eh, yo siempre estoy hablando de fuentes documentales, no hablo de historia de la ciencia. Eh, y luego el otro es el de, eh, es un proyecto que también hice sobre Ángel Cabrera, que es el el personaje que os he enseñado en ese papelito, tan mono. Y bueno. Y pasamos a la siguiente. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Ay, no, pues... te ha saltado una. ¿Eh? Te ha saltado una, ¿no? Sí. ¿No? No. no ah, pues entonces vete para atrás. Es que vete para atrás. atrás. Ah, ¿no? ¿Qué? Sí, quédate aquí. Me quedo aquí. Quédate aquí. Bueno, ¿Qué te pasa, ¿qué pasa la siguiente. Te ¿Te pasa? No, no. Pasa, cuenta, pregúntame. ¿De, ¿tú esta, de esta pregunta de, de, de la que quieras, la que quieras. Que ¿Qué toca. ¿Quieres que me quede aquí? Porque íbamos a hablar de los archivos científicos, ¿no? Estamos hablando de ellos. Claro, claro. Bueno, Pero ¿qué quieres? ¿Qué ¿Quieres decir ah, algo? No, 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 que me he equivocado? Perdón. <laughs> bueno, algo. Quieres decir algo de, esta, de aquí de esta diapositiva? Eh, sí, quiero decir que ese, ese documento que veis ahí. Es el diario de la, de la expedición que os he contado antes de la Comisión Científica del Pacífico. Esa expedición fue muy importante porque el siglo XIX en España es un siglo muy de cambios políticos bestiales. o sea, es el periodo de liberales, conservadores, eh, el Narváez, Serrano, Isabel II. Eh, eh, es un follón. Y todo el mundo quería gloria, gloria, y llevarse. Entonces, la expedición, la Comisión Científica del Pacífico fue una comisión científica, pero muy política. ¿Mm? Y bueno, os quería comentar lo del, lo del diario de, de Francisco de Paula, Isai. Y os quería comentar también una cosa muy interesante. Esa fotita que veis ahí es una foto antiquísima. Yo creo que es de las fotos. Es un positivo, claro, no es un negativo. Yo creo que es de las fotos. Eh, fíjate, yo creo que es. No, bueno, sí. No es, las más antiguas son las de Castro y Ordóñez, porque son del año 62. Pero esa foto es del Jardín Zoológico de Aclimatación, que es una institución que fundó Garaels y que estaba en el Jardín Botánico. Y esa foto debe tener, pues eso, de los años sesenta y tantos. O sea que también tiene un valor importante. El otro señor que aparece pues, es el guarda que tenía la sección de taxidermia. Eh, en las colecciones iconográficas que tenemos, como os digo, también hay cosas eh, eh, como hojas de herbario. ¿Mm? Esto, por ejemplo, es otro documento científico que es un inventario de la colección de malacología. ¿Mm? Este señor, todo este fondo que os estoy diciendo de dibujos. Este señor es Lagasca, eh, eh, fue director del Jardín Botánico y eh, el, el dibujo lo pinta, es, pertenece a una colección de retratos de ilustres naturalistas eh, que pintó uno de los dibujantes que tuvo el Museo de Ciencias Naturales que se llamaba Lecuona. Es una belleza esa colección. Es una, a, mí me, a mí me, desde que la conocí cuando estuvimos acondicionando todo el material, hicimos un inventario, claro, de, de todo el material, pero no descrito de porque no teníamos idea de, de, de las procedencias, hicimos un inventario topográfico, por así decirlo, ¿Mm? y pusimos materias en el inventario, pues yo qué sé, retratos, aves, reptiles, monos, porque queríamos, lo que queríamos era digitalizar para evitar que la gente utilizara ese material y teníamos que hacer una cosa rápida. ¿Mm? Y yo de eso estoy orgullosa, aunque ha sido muy criticado, pero yo de eso estoy muy orgullosa, porque ese, esa, esa colección ahora mismo está accesible entera en internet en la red de bibliotecas de archivos, museos de archivos, red de bibliotecas de archivos del CSIC, que ya se me ha olvidado. <laughs> y bueno, nada más quería decir eso. Bueno, pues nada más. ¿Dejamos el museo? No, no, ¿qué más os puedo contar del museo? A ver, preguntar ¿Qué? cosas, eh, no pre se apetece preguntar. Que si nos va el tiempo. ¿Ah? Pues <laughs> algo no. más del museo, ¿quieres, quieres añadir? No, no, no. Luego que te pregunten. ¿no? Claro, claro. Pues nada, llegaste a... Eh, a... Llegué a, a, a la coordinación a de la los coordinación. archivos científicos del CSIC, sí. que depende de la eh, unidad de coordinación. ¿Qué hiciste aquí? ¿Qué hiciste como coordinadora de los activos científicos del CSIC? Sí. Bueno, tengo que decirlo que estuve muy sola, porque estaba sola. Yo quería más gente, pero no me daban más gente. Así es que pude hacer poco. Pero, mmm, pero sí que se hizo un trabajo muy importante de. Mmm, a ver, yo me puse en contacto con. El CSIC es enorme. O sea, tiene centros de investigación en toda España. Entonces me puse en contacto con todos los centros de con los centros de con las bibliotecas. Los archivos del Csic científicos están en las bibliotecas. No hay archivos. ¿Mm? Se están empezando a formar ahora, ¿Mm? porque otra de las cosas que se han hecho ha sido eh, manuales manuales de, para trabajar los bibliotecarios, manuales de archivo, de archivos para saber cómo organizar las cosas. Y lo que hice aquí fue ponerme en contacto con más archivos que no tenían descrito su fondo. ¿Mm? Pues eh, cuando yo dejé el museo, a lo mejor había ocho archivos catalogando en internet, y en, cuando entré en la unidad de coordinación creo que ya conseguimos 19. ¿Mm? Pues estaba el Instituto de Ciencias Agrarias, el Instituto de Humanidades, la Institución Vila y Fontanals. Eh, el, el, el jardín botánico. Un cuadro de clasificación. Ah, sí. Y bueno, lo que hice fue eh, 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 un cuadro de clasificación de funciones generales, no de funciones específicas. Eh, las funciones generales las tienen todas las instituciones. Son funciones administrativas, son funciones de eh, economía y de personal. Son... Mm, mm, o sea... Eh, no, 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 no se hizo una clasificación para la documentación científica, porque cada centro, pues recursos naturales, tiene un, un, una, una forma de clasificar. Eh, ciencias agrarias, otra. Biotecnología, otra. ¿Entendido? O sea que eh, lo que se hizo fue un cuadro de clasificación de las funciones generales, que era lo que más salía de los archivos, porque los archivos científicos estaban en los despachos de los científicos. ¿Y qué más se hizo? Pues se hizo un plan de archivos, se, se elaboró el primer plan de archivos de la red. Eh, se consiguió, gracias a un informático maravilloso que ya no está con nosotros, se consiguió que eh, la descripción de archivos fuera eh, de arriba a abajo, multinivel, del fondo, la serie a la pieza documental. Y cómo se consiguió, pues, pues, igual que tiene, bueno, igual que tiene el Centro de Información Documental de Archivo su, su base de datos, pues eh, Gaspar hizo un programa específico. Pero lo han quitado, no sé por qué, no, no lo veo ahora en la red. ¿Y qué más se hizo? Pues dar clases. Hicimos una cosa juntas. Y, ah, hicimos una cosa juntas, claro que sí, con Carolina también, y fue un experimento. Y lo que se hizo fue trabajar con el Instituto Español de Entomología, ya de la, de la época franquista. Ya dejamos eh, eh, los años anteriores. Este instituto es del año 42. Y Cruz eh, lo que hizo fue eh, catalogar Contigo. conmigo series documentales, porque no teníamos tiempo para ir pieza a pieza como un catálogo. Y además os digo que es que la serie documental es la base de los archivos, la serie, no la pieza. Y lo que se hizo fue pues, catalogar 500, 100, 100 unidades de instalación, que son 100 cajas, se catalogaron 550 registros y eh, la novedad de, de lo que se hizo fue que se catalogó serie documental. Se hizo un cuadro de clasificación. Se hizo un cuadro de clasificación de. eso que fuera un tipo, ¿no? Eso es. Se hizo un cuadro de clasificación que podría ser un cuadro tipo para otros, pero mmm, vamos. Es que ya te digo que eh, eh, podría ser, pero solo las funciones generales, porque en las funciones específicas, eh, a ver, ¿cuáles eran las funciones específicas? La recolección de ejemplares, los, los coleópteros que, se recogía, que recogían los científicos, ¿no? Pero quiero decir que en otra, en otra, en otra materia pues no se puede hacer una clasificación para todos. Sí que se puede hacer un, una, una enumeración de tipos documentales científicos, inventarios, catálogos, apuntes, proyectos, borradores, dibujos, eh, eh, síntesis de trabajos, pero no es, una clasificación se tiene que hacer. Es, conociendo bien la materia de, de, de ese instituto y bueno este, este, este cartel que veis fue pues el que presentamos a, una, a unas jornadas y, y bueno ahí contamos todo el proyecto También hicimos, un artículo. hicimos un artículo y que está publicado en documentación científica en la revista de documentación científica y y nada más, lo que queda pendiente ahora es acondicionar, acondicionar ese, ese fondo, porque para digitalizarlo es necesario que el acondicionamiento esté, o sea, esté, esté bien. O sea, eh, si Hay que escribir más allá. ¿Cómo? Que porque para digitalizar hay que describir aún más. Sí, sí, y a lo mejor no hace falta describir, de con la serie vale, pero hay que, hay que numerar, paginar, hay que ordenar, hay que ordenar, hay que ordenar. Y bueno, yo creo que ya. Yo creo que… ¿No queréis preguntar nada? Ay, no, a mí se me ha olvidado una, una pregunta. La pregunta final, Juana. ¿cuál, ¿Cuál? Yo soy la primera. A preguntar. ¿Con, toda, con toda tu experiencia como archiviera documentalista, ¿crees que las bibliotecas y archivos tienen que estar juntos o separados? Wow. <laughs> pues yo, a ver, mira, no sé qué decirte, pero desde luego siempre. Las metodologías... Que si no los de internet no lo internet. Bueno, que las metodologías son absolutamente diferentes. ¿sí? Absolutamente diferentes. Pero. Llevamos juntos, eh, para formarnos, toda la vida. La Escuela de Diplomática se crea en el año 1856 y salen el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y anticuarios. Siempre hemos estado estudiando juntos, siempre. Luego, eh, la Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas. O sea, eh, siempre hemos estado juntos. Lo que pasa, yo no sé qué pasa, es que ha habido como una especie de de guerra en el siglo XX entre archiveros y bibliotecarios. Pero porque los bibliotecarios siempre han ido por delante nuestra. Los bibliotecarios tienen mucha más formación informática. Eh, eh, la recuperación de la información en bibliotecas es muy antigua, mucho más antigua que en archivos. Eh, las normas, las, los estándares de bibliotecas tienen mucha más antigüedad que los archivos. O sea, mucha más nos llevamos como 10 o 12 años de retraso con respecto a las bibliotecas eso es verdad yo creo que juntas eh, pero no revueltas ¿Mm? o sea eh, cada una con sus métodos pero no revueltas cada una con sus métodos pero eh, un programa ad hoc para las dos se podría hacer pero para eso están los informáticos de todas formas ahora mira con el tema de web semántica redes bases de datos relacionales eh, Big Data, inteligencia artificial. Yo creo que en el fondo no va a haber ningún cam ninguna diferencia entre archivos y bibliotecas, porque uno va a recuperar todo, si todo está bien procesado, si todo está bien metido, o sea, si los datos informáticos están bien metidos y bien procesados, ¿eh? con los estándares de archivos y de bibliotecas, todo se va a recuperar. Y yo creo que ya no va a haber tanta pelea. Eh, dentro de 100 años o de 200 no va a haber esto. Vamos a estar todos juntos. Es mi hijo, mi hijo. <laughs> ya, eh, Carolina, querías hablar, ¿no? ¿Se puede hacer sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, antes que nada, gracias por esta exposición que ha sido muy interesante y divertida. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es, tu, tu opinión sobre la riqueza de los archivos del museo? Y la segunda sería, ¿qué se podría hacer si hay que mejorar? Gracias. Mm, eh, espérate, que te voy a contestar. El problema del, del archivo y del museo han sido los traslados, como el de todos los archivos. Si es que a todos los archivos les ha pasado eso. En los traslados, cuando se trasladó del Real Gabinete de la calle Alcalá al Palacio de Bibliotecas y Museos, al Museo Arqueológico y al Museo Etnológico, se revolvió todo. Todo, todo se revolvió. Todo. O sea, nunca ha habido. Yo no, yo no he visto el cargo de archivo en los papeles que he visto. Entonces, tiene, mmm, el, el museo lo que tiene que hacer es mmm, organizar su archivo con reglas archivísticas. Y si es interesante la documentación, claro que lo es. Yo creo que, eh, que claro que lo es, por supuesto. Hay, hay mucho que eliminar. Es que lo que no os he contado es que eh, no todo llega a la... O sea, en, como os decía, en el archivo general se tiene que limita, eliminar la documentación. Entonces aquí en el archivo, pues no ha habido nunca reglas para que la gente entregara papeles. ¿Y cómo los tiene que entregar? Las fotocopias no valen. Eso es un ejemplar múltiple. El archivo tiene que ser ejemplares únicos, únicos. Es como cuando en la informática no tienes que poner el borrador, coges el, 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 el ejemplar final, pues lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener un profesional y hay que eh, estar en contacto con todos los, los departamentos para ver qué es lo que quieren mandar los investigadores y cuándo lo pueden mandar, cuándo, cuándo lo dejan de utilizar ¿Mm? y si la documentación es interesante, pues yo he visto documentación muy interesante, la de la del Real Gabinete, claro, como es con expediciones científicas, estamos en una época donde no sé se está explorando están haciendo fronteras entre los, entre los territorios en el siglo XVIII ¿no? y se llevan ahí naturalistas a, a hacer viajes. Es, yo lo he visto muy interesante, pero hay también muchos papeles que no deberían de estar. O sea, en el fondo de Graer es ahí una receta de sardinas. Quiero decir que hay que limpiarlo, hay que limpiarlo. No todo vale. Y todo ese proceso de valoración y de eliminación no se ha llevado a cabo en el archivo. Pero tampoco el archivo ha tenido mucho personal para hacer eso. Pero vamos, yo lo arreglaría de esa manera. O sea, controlando desde el inicio, desde el inicio la producción de, de los departamentos de, que hay en el museo y hablando con los responsables, con los productores. Eh, muchas gracias, Juana y Cruz. Yo quería complementar un poquito el proyecto ese que hicimos, que a mí me parece que fue un proyecto muy importante para, para el Consejo y para los archivos del Consejo. Uh -huh. Porque ahí trabajamos gente que conocíamos de dónde procedían y cómo se generaba esa documentación, y, y archiveras que conocían cómo se tenía que trabajar con esas series. Uh -huh. Y, y bueno, se quedó ahí como un proyecto piloto del Consejo, ¿no? Que creo que ha sido proyecto primero y único. Yeah. Pero bueno, en algún momento algún otro proyecto o instituto igual lo acomete. Lo acaba de decir ella. Uy, perdón. Lo acaba de decir ella. Eh, hemos trabajado con, o sea, investigadores y profesionales de archivo. Ese es el truco. El truco es que tiene que haber un profesional de ciencia, un científico, con el archivero, porque el científico es el que sabe lo que hace. No, el archivero. O sea, el archivero es, es normalmente de humanidades, no, tiene, no es de ciencias. Entonces, trabajando en conjunto, el científico puede contarle cosas al archivero y el archivero le aporta sus cosas también. Y eso es lo que se hizo con el proyecto que comenta Carolina. Y, y bueno, ahora otra cosa que me, nos contaste a Juana y, y a mí hace poco, que es, ¿por qué crees tú que llega que te encuentras un archivo ordenado cronológicamente. Pues no lo sé, porque yo nunca he visto eso ¿eh? en la vida. Pero tú, me, tú cuentas una, eh, nos contaste una idea que tienes del padre Barreiro, yo que es, me parece es muy lo interesante. lo que vengo a decir. El, el problema del archivo del museo es que ha tenido muchos traslados. No sabemos la historia archivística del archivo del museo. Ha tenido muchos traslados y un desorden te terrible, terrible. y, y, y mmm, yo lo que creo es que el Padre Barreiro empezó a organizar cronológicamente los fondos. Fue él que lo hizo. No sé cuándo. El Padre Barreiro yo estuve, yo estuve mirando nace en 1865 y no sé tendría 40 años. No tendría eh, a ver nace en el 65 y si eh, eh, publica su obra 34. todavía no había muerto. ¿Mm? Eh, A ver, eh, perdone, ¿eh? hay que contar que el padre Barreiro tiene una historia del museo recogiendo de forma cronológica toda la documentación que se encuentra. Y el otro día, Juana, hablando del despropósito de esos movimientos de archivo, ella comentaba: Yo me imagino al padre Barreiro cogiendo toda esa documentación, ¿verdad?, poniéndola por orden cronológico para poder él contar la historia del museo. De manera que se pierden esas series que probablemente había entonces. ¿no? Pero fíjate si hasta, hasta Hernández Pacheco, un geólogo importantísimo y miembro de la Comisión de Estudios Paleontológicos y Geológicos, en el prólogo del Padre Barreiro, del año 44, no el prólogo que hizo nuestro querido Emiliano, pues en el prólogo eh, eh, Hernández Pacheco dice, la pena es que Barreiro no nos ha dejado ningún apunte de lo que ha hecho. O sea, ¿qué ha pasado? Nadie ha contado lo que ha, ¿quién ha organizado, cómo se ha organizado el archivo. ¿Mm? Y bueno, yo creo que María Ángeles, claro, siguió, siguió con, con, ese, con, ese método, con ese método. Hay muchos archivos históricos que se han. Por ejemplo, el archivo de la Real Chancillería de Valladolid, pues igual, pasa igual. Que en un momento determinado estaba todo organizado. Desde la época medieval, por series documentales. Pero luego llega una persona y lo ordena cronológicamente. ¿Y qué haces con eso? ¿Qué haces con eso? No te vas a poner a hacer una nueva clasificación, es de locos. El orden cronológico puede romper la serie. El, no, claro, es que la rompe. Ah, bueno, ya veréis cómo lo vais a entender así. A ver, en vuestra casa, los recibos de teléfono, los recibos de, de, del gas, los recibos de la luz. Lo, el, el, la carta de amor de tu chico, eh, la, eh, los, 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 o sea, ¿cómo los tenéis? ¿Los tenéis todos guardados en la misma carpeta? Lo que pasó el día 25 de julio, y ahí todo junto. ¿Eh? ¿A qué no? Pero es que es, es así. O sea, hay, hay ciertas series que se ordenan cronológicamente, los protocolos notariales. Aunque tampoco, porque se ordenan por, por, por zonas, ¿no? Pero es que no se ordena una, un archivo de una institución de 250 años cronológicamente. No puede ser. Sí, no, iba a hacer una aportación. Eh, Juana, Juana se ha quedado un poco corta de lo que hicimos en aquellos años y lo que fuimos pioneros. No, 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 Isabel, Isabel, cuenta, Isabel cuenta que fue la primera que nos lanzamos a poner todo en abierto, pero es que fuimos los primeros de todo. El CSIC seguro que digitalizamos un archivo fotográfico complicado. Tuvimos dos actuaciones sobre las placas del Pacífico, porque la primera no fue muy afortunada. Pero luego Celia y Jesús hicieron la segunda, la segunda actuación, no solo de digitalización, sino de conservación de las placas, que es un material muy importante. Recuperamos la primera expedición científica filmada en cine. Y eso se hace, es verdad. Solo estaba Juan en el archivo, estaba Manuel, pero estábamos un montón de gente. ¿Qué? No, no. Filmada en cine. La expedición científica a Ivni, del año 36. Y sí, es una película. Es una película que apareció, eh, apareció en la última mudanza de la biblioteca de geología a la biblioteca central del museo. Sí. Un día vienen. Es que ha aparecido aquí una lata. Que no sé qué, pues era un nitrato que de casualidad, de casualidad, no había explotado. No había explotado. Entonces, yo creo que fue una época en la que fuimos pioneros, fuimos ejemplo para el este. CSIC. Sí, es verdad que éramos una cuadrilla de jóvenes pirados que, que nos metíamos a hacer much muchas cosas, pero yo creo que, que sí, sí que el archivo del, del museo, porque con las colecciones iconográficas igual hicimos. O sea, es verdad que había sí, un verdad, equipo de... No. Es verdad que tenía la suerte el museo, que ya no tiene. De tener un equipo de fotógrafos que servían de un apoyo importante y de buenos profesionales que lo pudieron hacer. Pero eso ha sido un aporte muy grande sí. al archivo general del CSIC. Sí. Y fueron. A lo mejor están menos catalogados, mal catalogado, mal hecho, pero hay tiempo. Me acuerdo una vez que queríamos poner en abierto una, una parte de las colecciones de fotos, ¿no? Y decíamos no es que no las podemos poner abiertas porque como la gente empieza a pedir copias de las fotos no tenemos personal para, para, para hacer el servicio, claro recuperar una, una, un archivo y no hacerlo público porque no podemos luego dar servicio, pues será un poco complicado pero yo creo que en, en la época que Juana estuvo aquí, se avanzó muchísimo, hicimos cosas muy muy importantes Sí, y, y el, el, la digitalización de todo el fondo iconográfico y de esas colecciones tan maravillosas que os cuento, hay unas colecciones increíbles, la de, la de Malacología, de Hidalgo, la de Mieg, la de Juan Miech, es, es una colección preciosísima. Hay cosas maravillosas. Y todo eso se hizo gracias a un proyecto que presentó Rogelio para hacer una digitalización con cámara fotográfica, no con, no con, no con un, un aparato digital, de esos aéreos que... Bueno, la primera fue muy complicada, mm. porque la primera era una cosa que era foto CD, que solo era de Kodak, Solo admitía negativos, entonces hacíamos un contranegativo del negativo. Y bueno, 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 fue complicado, pero la verdad es que entre todos sacamos aquello, sacamos aquello adelante. ¿eh? Y, y yo creo que que, que que queda para la historia. Yo, mi pelea, mi pelea que tenía cuando estaba aquí todavía, con mi, y no era archivero, yo era el, era el fotógrafo, y les decía a todos los científicos de ahora: Tú te has ido al Amazonas este verano y tú te has ido a la Antártida. ¿Y, y, y dónde, qué, dónde entregas en el archivo que has hecho? Hablamos de la riqueza, de las expediciones de los Pachecos, de todo. Y las tenemos porque las dejaron. Todos estos de, de los Pachecos. Ahora no ha ido nadie a ninguna expedición del museo, se ha hecho en el mundo. Eso es un problema claro. Pero si lo vuelcas todo en el archivo y luego no hay gente que lo gestione, es todo muy complicado. ¿no? Pero es una cosa que sí que, me, sí que me ha preocupado siempre: que ahora los investigadores de ahora no depositan en el archivo algo que dentro de 100 o 150 años la gente le gustaría saber. A ver, hace 30 años que teníamos 30 años, un entusiasmo impresionante. Un cheque en blanco que nos firmó Roberto Fernández de Calella. Bueno, claro, no es verdad. Un proyecto que nunca se había hecho en el Consejo, no solo multidisciplinar, sino multicentros y multitodo, con una web que sigue viva, que se llama Comisión Científica del Pacífico, mm. ¿eh? que cuántas veces desde Red Iris dicen ¿pero cómo nos presentáis a un premio? No, no hay nada que se mantenga. Casi 40 años, cualquiera puede buscar. ¿Eh? Y lo que teníamos era una fogonera magnífica de la que yo me enorgullezco mucho de haber comenzado contigo en esta casa. Es eh, que gracias. se llama Juana Molina Nortes, eh, que tenía un tratamiento de documentación de archivos, que era entonces un orgullo. Y teníamos gracias. toda la vida por delante. Mucho entusiasmo. Y bueno, yo creo que si había frontera entre bibliotecas y archivos, tú y yo las hemos roto hace mucho. Sí, sí. ¿eh? Con la gran suerte de que además tú las has roto en el sitio que había que romperlas. Sí. Desde laurici ¿eh? Y mm. que yo no sé quién en Europa fue tan valiente de poner una SISAD recién estrenada... Es que además... Es que en es un eso. catálogo. O sea, que es que fue una época fue, maravillosa, fue preciosa, mm. y Molina Nortes tiene que quedar... En letras de oro en el archivo. Uy, ¿eh? vas a poner yo roja. de verdad lo recuerdo muy bonito, Juan. Y creo que, que hemos aportado lo que hemos podido y que va a quedar, como dice Rogelio. Muchísimas, Muchas muchísimas gracias. gracias. A ti, a ti. Ay, perdona. Y bueno, yo soy como si dijéramos. Ella es Victoria, Leiva Palma. La que ha escrito el libro conmigo, mi compañera y amiga de toda la vida. Bueno, yo lo que quería decir es que yo soy testimonio de Juana de otra época anterior a, a, a los archivos científicos y no me voy a enrollar. Simplemente decir que siempre nos unió y, y, no, y yo creo que esa unión también hizo que, que hubiera como una influencia en generaciones de archiveros que unen dos cosas muy importantes. Por un lado, el método, ella ha hecho mucho hincapié, método archivístico, 100%, es sencillo, son tres, tres leyes, tres normas, las que sean, la procedencia, la serie, pero no dejar de vista qué es el fin, qué es la difusión. Entonces, hemos sido archiveros no eruditos, archiveros no, no para nuestra investigación, sino para la difusión. Eso es muy importante. Y luego, otra cosa que nos ha unido y que yo creo que hemos un poco impregnado a otros es la emoción. Y lo que acaba de decir la compañera detrás, que no le he visto ni la cara. Pero bueno, que es eh, ese entusiasmo y esas ganas de trabajar y de, y de emocionarse con tu trabajo, o sea, que te guste tu trabajo, ¿no? que te guste, que sepas cómo hacerlo y que además le busques la finalidad que debe tener, que no es ponerte una medalla tú, sino que, que se la pongan los investigadores que para eso están. Y, y nada, pues eso, que, que con ella ha sido todo muy fácil. <laughs> una gran profesional. Bueno. Muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a las dos por este magnífico testimonio de cómo ayudáis a guardar lo que luego será historia, lo que ya es historia. Gracias a todos por venir. La próxima actividad del museo es el martes que viene, que inauguramos exposición a las 7 de la tarde. Si alguno está interesado en venir, pues que pida venir, porque hay que inscribirse. Y la conferencia del martes pasa al miércoles, precisamente vinculada a la exposición que se inaugura el martes. Muchas gracias por venir y esperamos veros pronto de nuevo por aquí.